Buenas tardes, bienvenidos a Kingdom 80s, Summer of Greed, ¿vale? La nueva entrega de esta saga, absolutamente maravilloso, juegazo. Ya he subido vídeo al canal de este juego. Estamos en Twitch, por ejemplo, por cierto, estamos en directo. Por lo cual, bueno, estaré más hablando con el chat que hablando del juego. Eso es una promo, ¿de acuerdo? Si queréis apoyarla, tenéis un enlace en la descripción con el que podéis conseguir el juego con un 10% de descuento. Y si estás aquí en Twitch, exclamación promo, ¿vale? Gracias a Raw Fury por promocionar este vídeo. Por promocionar este espacio, voy a jugar unas 2 horitas, más o menos. Básicamente porque estoy reventado, llevo 4 horas de LOL, tengo la cabeza que me va a explotar. Y hace mucho calor, estoy muy cansado, no he dormido, pero bueno, vamos a pasarlo de puta madre. He reiniciado la partida. Y voy a sortear un par de claves, ¿vale? A lo largo del directo, tengo 3 claves para vosotros. Y creo que voy a sortear 2 en el directo y 1 en YouTube. Así que comenta algo abajo, ¿vale? Elegiré un ganador entre los comentarios. Así de fácil. Déjate un like, comenta algo y soltaré a uno entre los que comentéis. Easy, yo creo, ¿no? 2 para Twitch y 1 para YouTube. Para que la gente tenga oportunidad de ganar. Los que estáis viendo este vídeo en diferido. Actis es una experiencia única en el universo Kingdom. A los jugadores que están descubriendo la franquicia les recomendamos la dificultad normal. Puede que los veteranos prefieran aumentar el nivel de dificultad o endiablada. Voy a jugar normal, no pasa nada, tío. Empezar. Que sí, coño, que sí. Dale. Bueno, ¿de qué trata Kingdom? Es un juego de gestión y defensa 2D lateral. Esta nueva entrega es muy ochentera, mola un montón. ¡Juegazo! ¡Juegazo! Es como el que jugué con Alice, sí. Pero mejor. Somos un niño, vamos en una bicicleta y tenemos que defender nuestro campamento de las hordas de alienígenas que nos atacan por las noches. Episodio 1. Un verano en Camp Kingdom. Vale, somos este niño, ¿veis? Nos roban la... Hay que recuperar eso. Juego con Alice al Two Grounds. Sí, la verdad, jugamos una vez y no hemos vuelto a jugar, qué pena. Tienes la sangre de los monarcas. Oye, ¿funciona el mando o no funciona? Vale, ¿qué ponía? Por aquí. Gente, está muy alta el volumen, quiero decirlo. Baja un poco. Esto es tu ayuntamiento, ¿vale? Esta es tu base principal. Si te la echan abajo, perdiste. Voy a bajar la música un poco. Está un poco alta. Está guapa la música, pero un poquito alta, ¿eh? Vale. Estos niños de aquí los reclutas para que trabajen para ti. O sea, se trata de explotar niños. Ese es el campamento de arqueros. Aquí creas arcos. Está muy alta la música, tío. Es increíble. Creas arcos para que los niños que has reclutado tengan un oficio de arquero, ¿vale? Los arqueros cazan y defienden, ¿vale? Y estos son constructores. Los constructores reparan y construyen, evidentemente. ¿Vale? Y también talan árboles para que puedas expandir tu reino. Espera que un niño coja el martillo, ok. Esto se trata de explotar a los niños, ¿vale? Tienes que reclutar niños de 3, 4 años y ponerlos a trabajar. O sea, que la vida está dura y, hermano, no es fácil, ¿vale? Que espabilen un poco desde chiquitos. ¿Tú tienes trabajo? Vale. Los muros, estos son muros, ¿vale? Aquí levantas un muro y viene el constructor y pone una muralla. Y detrás de la muralla se ponen los arqueros. Latinoamérica el videojuego, básicamente, ¿eh? Es un simulador bastante guapo de Latinoamérica. Mira, el constructor la muralla, la levanta, ok. Y ahora estos árboles tienes que talarlos para poder expandir tu reino, ¿eh? Hostia, ¿qué ha pasado? Que no puedo avanzar para allá, vaya. Bueno, está bien. Expándete para mejorar, ok. ¿Ves? Tiran el árbol y por detrás se va a ir quitando el bosque. Párate aquí. Recluta 2 niños. Hostia, es que lo de reclutar niños me suena tan raro, tío. Es racista. Yo soy venezolano. Y español, las 2 cosas. Vale, más arqueros.
Otro constructor. Bien. ¿Esto qué es? Llama a casa. Esto es parte del lore, creo. No estamos en casa, pero deja tu nombre y tu número y te llamaremos. Esto es lore, ¿vale? Hay que volver a casa. Tengo que encontrar la forma de llegar allí. Ojalá las carreteras no estuvieran bloqueadas. ¿Y si recupero la canoa y sigo el río hasta casa? ¿Qué pasa, Sherry? Vale, ¿qué quiere el fantasma? Mira, hay que recuperar eso. Vas a necesitar esa canoa para volver a casa. ¿Cómo la recuperaremos? Ya veréis. Hay que reclutar a colegas. ¿Veis a esa chica encima de la torre? Esa es una de las que hay que reclutar. Y luego había otro también ahí. Este también hay que reclutarle, ¿vale? Y esos chicos nos ayudarán. Tienen habilidades propias y tal. Para el combate y demás. Ok. Todo depende de ti. Recuperan nuestra canoa. Ok. Vale. Ya lo jugaste. Este primer episodio sí. Llegué hasta el 2 y lo dejé. Vamos a expandirnos un poco, ¿no? Vamos a seguir expandiendo. Pum. 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 Ok. Esto es un centro de bañistas, ¿no? Aquí podemos poner a los niños a trabajar como salvavidas. Se ponen a trabajar y te van dando dinero. Vale, dinerito. Mira, échame abajo esto también. Que hay que expandirse, hay que expandirse. Este cono de tráfico representa dónde puedes ir expandiendo tu territorio, ¿vale? Pero para poder tal, tienes que quitarlo de atrás. Mira, ahora yo puedo poner aquí una muralla más. ¡Pum! O sea, ahora mi reino se expande hacia la derecha hasta ahí. ¿Entendéis la movida? Vale, vamos a seguir expandiendo. Antes de que se haga de noche. Y lo que puedo hacer es ir a buscar... Podemos ir a buscar algún cofre o algo, ¿vale? ¿Cuál es el lore? Lo vamos a ir descubriendo. Mira, si te paras a descansar, el tío bebe y recupera la estamina y puedes sprintar. Mira, está el tonto este. Mira, estos lores. El lore lo vas descubriendo poco a poco. Mira, macho, ¿no? ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Necesitas ayuda para conseguir esa canoa? Tal vez podría, vale. Con todas estas cosas raras que están pasando, me he perdido un poco la fe en mí mismo. ¿Qué pasa, Anthony? Puede que no lo parezca, pero soy campeón regional de remo, ¿sabes? No te rías, pero creo que recuperaría la confianza si pudiese sostener ese trofeo una vez más entre mis manos. Vale, este tonto para que nos ayude hay que recuperar el trofeo. Pero el trofeo no es cosa sencilla. Mira, un cofrecito. Vale, monedas, de puta madre. Esto que está aquí es un portal, ¿vale? Eso es un portal y de ahí salen los enemigos. No podemos avanzar por ahora más allá. ¿Para qué narices quieren mi trofeo a esas criaturas? Vale, quiero recuperar el trofeo de este tío. ¡Uy! Eso... ¿Tiene un poco Stranger Things? Sí, tiene un rollito Stranger Things. ¿Por qué no veo un niño? Ahí está, vale. Reclutaos. A los niños les das una moneda y se unen a tu poblado, ¿vale? Para que trabajen, coño. Como tienen que... Como debe ser, joder. Vamos a pillar esto, ¿no? Bueno, podemos ir quitando también árboles por aquí. Este, este, este. Y debería crear más arcos. Vale, dinerito, gracias. Esto es un niño para reclutar. Vale, arcos. Arqueros. Cuatro arqueros, un constructor más. Estaría bien. Bien. Y por aquí... ¡Uy! Dinero. Vale, levanta aquí una muralla, anda. ¡Hostia! ¡Cuánta pasta, coño! Y porque hay niños que podríamos reclutar también.
Y ha caído la noche, ¿vale? Ya cayó la noche. Las gatas se bajaron del coche, ahora toca pecar. Y ahora vienen los enemigos. Es la primera noche, van a venir dos gatos, ¿vale? Así que no me conocen. Mira, los constructores. Podríamos mejorar el ayuntamiento, ¿no? Sí. Cuanto más mejor es el ayuntamiento, más tecnología descubres, ¿vale? Por lo cual puedes evolucionarla, por ejemplo, las barricadas, puedes evolucionarlas más, puedes poner torretas. ¿Me entendéis? O sea, cuanto más evoluciones el ayuntamiento, más cosas vas desbloqueando. Vale, unos cuantos arcos más. Mira, aquí he matado enemigos. Pero no lo he visto, creo. ¿O no? Lo que hay que hacer aquí va a ser expandirnos un poco más a la derecha. Tumbar esto, tumbar esto. Y esto habría que echarlo abajo también. Y seguir explorando, ¿vale? Día 2. Primera noche tranquila. Esto es un árbol de bayas. Si está dentro de tu territorio, puedes cultivarlo. Mandar a los niños también a cultivar. Vale, echa abajo todo esto, anda. Dale caña. Los enemigos solo atacan de noche. No hay un reloj, por si lo estáis preguntando, ¿no? El único reloj es el sol que está detrás, ¿vale? Tu reloj es el sol que está ahí detrás. Vale, espérate, que se vaya quitando el fondo. Cuando tiras los árboles, el fondo de atrás va desapareciendo. Hasta que no desaparezcan, no puedo tirar los árboles. Ahí está. Vale, mira, aquí hay un niño. Mírale. A trabajar, cabrón. Mi personaje no duerme, ¿no? Mi personaje tiene una estamina que la gasto cuando sprinto así. ¿Ves? Cuando acelero. Y si te paras, pues el tío coge la cantimplora y se echa un trago de, no sé, absenta o algo. Mira. Suelta eso. Vale, aquí podemos levantar esta muralla. El juego trata de esclavizar niños. Más o menos, sí. Creo que es más o menos la premisa, esclavizar niños. Vale, levántame otro nivel más. ¿Veis? Puedo subir de nivel un poco más la muralla. Pasa de ser una mierda papelera con tres tablones a tener tablones más altos. Como un cartelito ahí. Puedo subir un nivel más todavía. Y ahora tengo esto dentro. Esto es un restaurante. ¿Vale? El restaurante lo levantas porque está dentro de tu territorio. Y ahora los niños pueden trabajar aquí haciendo comidas para todo el mundo. Y con esas comidas... ¡Hostias! Dinero. Ganan dinero. Y esto es el arbolito de bayas que podemos cultivarlo. Y aquí podemos ponerles a trabajar de salvavidas. Venga, niños, a trabajar todo el mundo, coño. ¿Veis? El obrero haciendo comidas para todo el mundo. Cuando hace un par de platos, te da dinero. Está guapo y estamos viendo el principio, ¿eh? O sea, no estamos viendo nada ahora mismo. Ya veréis ahora cuando vengan los enemigos y cada vez vienen enemigos más duros. Mira, lo está haciendo salvavidas aquí. Y luego cuando puedas, puedes atacar tú a los enemigos. A los enemigos les puedes atacar tú, ¿sabes? Creas un pequeño ejército y te lanzas al ataque para recuperar la canoa y tal. A ver si nos atacan por este lado para que lo veáis. Mira, aquí están los arqueros ya. Uy, mira, un niño. A trabajar. Culicagao. Mira, esos son los enemigos. Esos son los básicos, ¿vale? Si tiras una moneda, por ejemplo, la cogen y se van, ¿sabes? Y si no, pues hay que matarles. ¿Vale? Ya está. La primera noche. Es bastante sencilla. De hecho, voy a salir a explorar. A ver si consigo algún cofrecito de dinero. Mira, aquí está la otra chica que hay que reclutar. Ellos me atacan todas las noches. Los enemigos te atacan todas las noches. Hasta que les venzas. Listo, a ver cómo hacen esos monstruos para entrar aquí ahora.
Hey, te llevo observando desde que estabas a un kilómetro. Te desenvuelves bien. ¿Quieres ayuda para salir de aquí? Pues yo de aquí no bajo hasta que sea seguro. Vale, esta chica lo que te pide es que metas la torre dentro de tu territorio, ¿sabes? Que tires los árboles hasta aquí. Y levantes una muralla aquí para que la torre esté dentro de tu territorio y sea seguro. Esto es una bici. Es una montura. Cambia un poco las habilidades de tu montura. Y por aquí tendría que haber un cofre. Mira, está el trofeo que quería el chaval. Vale, pero no voy a sacarlo aún, porque si sacas el trofeo te atacan. Nada, pues no hay nada. Podrías limpiar el lado izquierdo. Ahora mismo en este mapa la caverna está a la izquierda, por lo cual limpiaremos el derecho. Vamos a limpiar todos los mapas. O sea, perdón, todos los portales. Y luego recuperamos la canoa, ¿vale? Sí, justamente eso, Amador. Vamos a limpiar la canoa. Los portales y luego la canoa. Perdonad si me confundo, gente. Estoy reventado. Estoy súper agotado. Tengo el cerebro frito. Vale, vamos a tumbar un par de árboles. Si tiras los árboles y no construyes nada, se crea campo de cultivo, ¿vale? Y en ese campo de cultivo salen como madrigueras de conejos y cosas de los que salen animales. Y esos animales puedes cazarlos para que te den dinero. ¿Vale? Voy a expandir ahora un poquito para la izquierda. Vale, hasta que no se quite el bosque de atrás, no puedes quitar el de delante, ¿vale? El bosque de atrás se quita cuando tiras los árboles. Fijaos ahora cómo se van quitando los árboles de detrás de la casa. Deberían desaparecer en algún momento. ¿Será cuando tire este? Ah, mira, ¿ves? Esto es un campo de pesca. Aquí los niños pueden pescar y también sacan dinero pescando. Está guay eso. Vale. ¿Puedo quitar un par de árboles más? Hay un montón de árboles aquí, madre mía. A ver, no hace falta expandirse hasta el infinito, ¿eh? Vale. Te puedes expandir hasta donde te dé la gana. Pero lo suyo es mantener un equilibrio entre izquierda y derecha, porque luego los desplazamientos de un lado a otro son muy largos. Si no me toca la key, seguramente me lo compre por tu enlace. ¿En serio? ¡Qué grande, chavales! Coño. Es un juegazo, ¿eh? Y si jugáis los anteriores, también molan un montón. Vamos a ir echando abajo árboles. Que hay que meter esta torre dentro del límite seguro para que la chica se sienta segura. A ver, mierda, enemigos. Niño, a trabajar. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Así le pillan. Cuidado. Monedita. Que me pillen a mí, que me pillen a mí mejor. Buah, le han quitado el martillo. Cuando te pillan a un trabajador, le quitan la herramienta y lo pierdes, ¿sabes? Tienes que volver a crear la herramienta. A ese le han dado una hostia y le han quitado el martillo. Entonces, ¿qué toca hacer? Crear otro martillo. Por lo cual pierdes pasta, ¿sabes? Pero bueno, no importa. Niños a currar, venga. Vale, porque han dejado dinero. Dinero del arbusto. Dinero del restaurante. ¡Se ha ido el dinero! Hostias, menos mal que los cazadores han pillado cacho aquí, ¿eh? Vamos a levantar otra muralla aquí. Vale, y expandir para este lado. Vale. ¿También tiene multijugador? No, tío, desgraciadamente no tiene. No sé por qué no le han puesto multijugador. Me extraña infinito, ¿eh? Vale, reclutar niños. Necesito full arqueros para iniciar un ataque.
Vale, me he cansado. Vamos a por la bicicleta amarilla, para que la veáis. Puedes cambiar de montura, ¿eh? ¿O podemos mejorar esto o no? Aún no puedo mejorar eso. Vamos a por la bicicleta amarilla, para que la veáis. Que las diferentes bicicletas tienen diferentes habilidades. Eso mola un montón. Vale, echa esto aquí. Esto no lo puedo echar abajo todavía. Mira, esta bici. Bici nueva. Esta bici creo que tiene marchas, ¿no? Sí. Le metes marcha y va más rápido. Vale, lo que vamos a hacer entonces es tirar esto. Le cambias la marcha y va más rápido, qué guapo, ¿eh? Vale, dinerito. ¿Y los trabajadores, tío? ¿Y dónde está el niño para que tire esto, coño? ¿Dónde están los trabajadores, joder? Niño, a trabajar. Vale. El Kingdom to Crown sí que tiene multiplayer. O tenía multiplayer. Vale, eso está abajo, coño. Así puedo tener a esta dentro de mi territorio ya. Y me acompaña. La chica te acompaña. Vale, no, no te vayas muy lejos. Hay que tirar esto. Ven para acá, niño. Ahora. Y esto. Y esto también. Y hay que tirar todos estos también. Porque donde tú levantes la última muralla, ahí se pondrán tus arqueros a defender, ¿sabéis? Aquí voy a levantar la muralla. Entonces, hay que limpiar todo esto para que tengan donde cazar. Los arqueros, para que me den dinero. Vas a León. Buah, ya es de noche, tío. Joder. Vale, dejemos un par de pasta porque se cargan a mi constructor. Vale, estamos bien. Levanta esto, anda, que no hay peligro. Ya estaría. Puedes hacer el truquillo de dejar dinero a los enemigos si tienes mucho dinero, para que pillen el dinero y se vayan, ¿sabes? Y no te peguen ni a ti ni a tus constructores. Que sí, niña, que voy a ampliar los muros. Que sí, que te calles ya, qué pesada, mírala. Para de hablar. Vale. Estamos en la cuarta noche, ¿no? A ver si puedo escapar de la isla antes del día... No sé, tío, 12. Vale, de puta madre. Día 5. Vale, igual habría que echar abajo también estos de aquí. Me gustaría echar abajo estos árboles también. Mientras más campo de caza tengan, mejor. Bueno, ya lo haré. Vamos a subir de nivel esta muralla, ¿eh? Hostia, una tormenta. Esto ya está, ¿eh? Ya vi... ¡Hostias! Le ha cagado. ¿Y mis arqueros? Oye, ¿y mis arqueros? Que van a atacar por la derecha. Ahí vienen los arqueros. ¿Qué está pasando, coño? Nada, estamos Gucci, ¿no? Ah, vale, ahí vienen. Hostia, pues esto creo que lo echan abajo, ¿eh? Vale, dejad pasta ahí. Que se la lleven. Vale, ya estaría.
Que se lleven el dinero y se mantengan a salvo, tío. Vale, lo reconstruimos. Ya está. Tendréis que hacerlo mejor la próxima vez. Ah, que hay que ganar el evento. Tienes que ganar ganarlo, ¿no? El evento. O sea, sobrevivir al asedio para que esta tía baje. Me cago en la puta. Vale. Claro, tengo que volverlo a activar. Claro, tengo que demostrarle que puedo defenderlo, claro. Así que los arqueros tardaron un montón en venir. Tardaron muchísimo. Vale, ¿lo podré mejorar otra vez? El invierno era lo más duro, sí. Vale, eso está a un buen nivel ya. El invierno era lo más jodido, eso es verdad. Mira. Zona de pesca, para que los niños pesquen. Nice. Esto no sé qué es. Voy a pillar otro constructor. Y esto no podemos mejorarlo aún. Y unos cuantos arcos nuevos. Vale. Más reclutas. Wow, cuánta pasta aquí, ¿no? Buah. Espérate. Un traguito. Dos niños nuevos. Me sobra el dinero ya, ¿eh? ¿Esto podemos levantarlo más? No. Vale, ¿cuál es el plan ahora? Ah, el trofeo. Hay que defender la base. Vale, ¿podemos poner más barricas a la izquierda? Sí, ¿no? Para que haya más niveles de defensa. ¿Qué es esto, coño? Quita. Un bicho. Vale, podemos levantar esta muralla también. Un nivelito más. Un niño a trabajar, venga. Otra murallita aquí. Y otra aquí. Vale. Mira, aquí están los arqueros ya. Podríamos activar esto, ¿no? Voy a activarlo. Yo creo que con esto podemos defender. Dejo un poco de dinero aquí tirado. Y creo que lo defiendo. Además, esa barricada es tocha, es de nivel 3. A ver si viene. Vale, ahí vienen. Dejo algo de dinero. Algunos tienen sombreros. Son como los del Plantas vs Zombies, ¿sabes? Que tenían sombreros y eran más fuertes. Vale, aguantamos. Fácil, cabrón. Bien, ¿vendrán más? Ya está hecho, ¿no? ¿Qué pasa, Lemmy? ¿Cómo estás? ¿Sobre todos los códigos de este juego o no? Vale, se hace de día. ¡Todo listo! ¡Vamos allá! Te seguiré a todas partes. Ahora tenemos una compañera. Y esta tía lo que hace es cargar contra las hordas enemigas y las empuja. Está guapo, ¿eh? Vale, tenemos una colega. Ahora hay que buscar el trofeo. De hecho, creo que voy a pillar el trofeo ya. No, voy a esperar a la noche. Vamos a subir de nivel eso. Vamos a subir de nivel esto también. Vale, niño a trabajar. Vamos a ir subiendo de nivel todas las murallas. Creo que es importante tener las murallas leveadas, tío.
¿Más arqueros? Ahí va. Vale, a trabajar, puercos. No, Fifus no va a participar por este juego, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale, no sé si seguir tirando árboles. Creo que sí, ¿no? Ok. Vale, necesito el trofeo del gilipollas este. ¿Dónde está? Por la izquierda, ¿no? Creo que está... Sí, estaba por la izquierda. ¿Vamos a por el trofeo? Venga, hagamos el evento del trofeo. Loco, la cadena. Ahora. Esta bici mola, tú. No se cansa. Ah, vale, sí que se cansa, sí. Vale, todos para la izquierda. Ah, tuve que haber pillado el trofeo ya. Porque me va a pillar la horda. Me va a pillar la horda en medio, tío. A ver. A ver si me da tiempo a sacar el trofeo. Mira, el trofeo, aquí al lado. De puta madre. Pum. Pillo el trofeo. No me cabe el trofeo, se me cae. Ahora. Viene peña, ¿eh? La tía se lo marca en la bici, ¿eh? Empieza a arrollar a todos los bichos. Creo que no les hace daño, los empuja nada más. Vale. Hay que defender esto, ¿eh? Creo que ya está. Bueno, voy a entregar el trofeo al tonto este. Hostia, es noche de sangre. Fíjate la luna. La luna de sangre es como en el Zelda. Te vienen más bichos y son más fuertes. Aprovecha que respawnean los cofres. ¿Qué dice Fredo? Vale. Zelda Things, agáete, coña. Ya sé que está diciendo este. ¡Has encontrado mi trofeo! ¡Guay! ¡Manos a la obra! Vale. Ya somos tres niños. Este tío no me acuerdo qué hace, ¿eh? Vale, después de una noche de sangre siempre hay un día de free. Vale, en el que no te atacan. Lo cual está bastante bien, la verdad. Por aquí. Ahora puedo levantar el ayuntamiento un nivel más. Y puedo poner estandartes. ¿Qué son los estandartes? Los estandartes son capitanes. Y con los capitanes puedes enviar ataques. ¿Vale? Así que... ¿Eres como Satoru de One... ¿Qué es eso? ¿Quién es Satoru? Ah, es verdad, el chico es el del asedio. Es el que lleva la canoa, ¿no? No, el que lleva como la... el contenedor, creo que era. Vale, fijaos los capitanes como llevan escudo y espada, ¿lo veis? Llevan un... una tapa de basura y una daga. Falta un capitán por la izquierda, ahí está. Cada capitán tiene un ejército. Un pequeño ejército de arqueros. Entonces, voy a necesitar más arqueros, seguro.
Y para tener más arqueros me hace falta más niños. Necesito esclavizar a más niños. ¿No hay casetas por aquí con más niños para esclavizar? No sé si eso es una caseta de niño, pero está pillada, ¿no? Está como... Sí. Creo que no va a salir bichos de ahí porque es el día safe. Pero bueno, me hace falta más niños. Más esclavos me hacen falta. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Este es otro juego de los creadores de Kingdom Two Crowns? Sí. Esta es la nueva entrega de los creadores del Two Crowns. Voy a levantar estas murallas. Así las tengo a tope. Vale, arqueros a full. A ver si hay más niños por aquí que puedo esclavizar. ¿Qué pasa, Kevjo? ¿Cómo estás, lindo? Mira, un niño aquí. A trabajar. ¡Ay! ¡Puedo levantar la muralla otra vez! A ver, niños. ¿Dinero? ¡Niños, dadme dinero! A ver. Último nivel de muralla. A ver qué tal es. Hostia, claro, pero tienen que venir a... Oh, joder. Lo he levantado en el peor momento, ¿no? De noche. Tienen que venir los trabajadores a levantarlo y me van a atacar, posiblemente. Buena liadita acabo de hacer. Bueno, la acabo de cagar que flipas, ¿eh? La acabo de cagar que flipas, tío. Porque cuando pones a construir una muralla... Digamos que desaparece la muralla, ¿sabes? Hasta que la construyen. Ah, pero no me atacan. No viene nadie. De puta madre. Ahí va el constructor. Qué chiquititos los niños. Niños trabajadores, me encantan. Vale, levanta esto. Vas a tardar bastante, ¿no? Día 8. Ah, es verdad, era día de paz, no atacan hoy, cierto. Me he rayado. Es día de paz, después de esta de sangre. Vale, ¿cómo hacías para atacar? ¿Cómo hacías para atacar? No me acuerdo, tío. Hacía falta el contenedor, ¿de dónde lo sacas el contenedor? ¿Esto puedo levantar? ¿Puedo levantar? Ah, claro, aquí. Hay que levantar un nivel más del campamento para poder enviar el ataque. Vale. Este juego me gusta mucho más que los Kingdom anteriores, ¿eh? Sobre todo por la mecánica de los niños. Que además tienen oficios. Todos. Vale, con este dinero podré. Creo que sí, ¿no? Joder, se ha cansado. Vale. Vale, último nivel del campamento. Y ahora, ¿cómo enviamos el ataque? No me acuerdo. ¿Soy un explotador infantil? Sí soy, la verdad. Ah, mira, aquí. Con esta cosa preparamos el ataque. Esto es para atacar por la izquierda. Pero dijimos que íbamos a limpiar por la derecha primero, ¿no? Uf, no sé hasta qué punto es conveniente perder tiempo en la primera isla, limpiando la entera. Pero si queréis lo intentamos, ¿no? Limpiar primero a la derecha y luego a la izquierda.
Ah, pero creo que no me deja, ¿eh? Creo que no me deja. No está aquí el edificio de ataque a la derecha. No está. No puedo atacar por la derecha. Solo por la izquierda. Pues nada, F. En la muralla, ¿no? La muralla era en los kingdoms anteriores. Eso era en los kingdoms anteriores. Aquí tienes que levantar esto. De hecho, es el tutorial, fíjate. Barrera de asedio. Voy a recuperar nuestra canoa. Es el tutorial. No, como las otras entregas, no. Aquí levantas esto. Fíjate. Y con esto atacas. ¿Ves? Y ahora, los capitanes con los arqueros. Bueno, los arqueros se ponen detrás de la muralla. De asedio. Ah, los capitanes no. Solo los arqueros. Ah, pues igual si es como en el otro. Los otros anteriores que puedes mandar tú el ataque en la muralla. Hostia, ¿puedo levantar un nivel más aquí? A ver. A ver, levántame ese nivel, a ver cómo es. Ah, soltarlo, vale. Todo soltarlo. Ok. Oye, levantad esa muralla, a ver cómo es. Vale, espérate. Quiero que levanten esa muralla a ver cómo es la muralla. Y luego atacamos. Vale, parece que los capitanes, que son los que llevan el escudo, sí que les puedes mandar a atacar. Pero claro, aquí no podemos hacerlo, es el tutorial. Aquí tengo que hacerlo con la muralla. Con la barrera, lo que sea. Ah, pues no es gran cosa la muralla, ¿eh? Vale, atacando, gente. Vamos. Supongo que habrá que romper algún portal primero, ¿no? Aquí hay un portal. Este hay que romperlo primero. Tú no haces nada, ¿vale? Tú a dar órdenes y a recoger los beneficios. Como buen tirano que somos. Estaría, portal destruido. Cofrecito con dinero, qué rico. Esto es otra bici. Esto es otra montura, ¿eh? A ver qué hace esta. Qué rara. No hace nada esta montura. Ah, what? ¡Hostias! Vale, para atrás, espérate, 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 espérate. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Quitear, 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 quitear. Vale, se morirá en breve, ¿no? Buen quiteíto. Muerto. Vale. Este gigantón ha venido por destruir el portal. Cuando destruyes el portal se enfadan y te mandan una oleada tocha. Mira, dame la otra bici, anda. Otro portal, joder, ¿en serio? Vale, para adelante.
Me encanta que la muralla de asedio es un puto contenedor de basuras. Pues se vendrá otro ataque, ¿no? Igual por la derecha. Dos menos, destruye otro portal, me han dado un logro. Vale, esto es la montaña ya. Aquí hay que entrar y recuperar la canoa. Coño. Hostia, cuánta peña, tú. Nah, pues son facilitos, ¿no? Otro gordete. Vale, atrás. El gordete hay que quitarle 100%, ¿eh? El gordete está roto. Ey, ¿qué es eso que me ha tirado? Me han tirado un proyectil. Vale, para adentro. Vale, ahora hay que entrar. ¿Entramos o qué? Sí, ¿no? Vale, hay que romper los cosos estos, no sé ni cómo llamarles. Me extraña que puedas llegar tan lejos en el primer episodio, me extraña mucho. Vale, muerto. Hay un ciervo aquí dentro. Pobre ciervito. Vale. Mira, mi canoa. Qué cuanta peña. La canoa la pillan los obreros. No hay nada para la izquierda, ¿no? Sí, la fuente de los bichos. Ya la ganó y nos vamos a la mierda. Ya está. Vámonos, gente. Fácil, ¿no? El primer episodio es el más fácil. Pero me extraña que puedas llegar tan lejos, porque esto era lo máximo que podías hacer en el Kingdom Two Crowns. Aparte de viajar entre islas, lo máximo que podías hacer era entrar dentro de la montaña y romper el núcleo con una bomba. Era como lo último que podías hacer. Aquí lo haces en el primer episodio. Rarete. Ya está. Mira qué rápido corren. A trabajar, niño. Vale, y ahora con la canoa seguimos la historia. Más niños aquí, a trabajar. Tío, no sé si es raro que sean los niños los que trabajen en este juego. O sea, es full explotación infantil. Fácil. Te parece raro que no haya atalayas. A mí me parece raro que puedas entrar dentro de la montaña en el tutorial. O sea, entrar en la montaña en el tutorial me parece rarísimo, tío.
Nos vamos. Nos vamos, gente. Primera isla completada, primer episodio, listo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta la premisa del juego? ¿Me puedo mover o algo? No. Muy fácil el primer episodio. Nos hundimos como el Titanic. Mal momento, mal timing para esa broma, ¿eh? Menos mal que estamos cerca de la costa. Nos hubiese venido bien tener algún bote salvavidas, ¿eh? ¿Estáis todos bien? Aquí empieza el episodio 2. Uy, estáis viendo todo lo mismo que yo, ¿verdad? No podemos permitir que se hagan con todo, pero vamos a necesitar herramientas mejores para enfrentarnos a esas cosas. ¿Y si vamos a la escuela? Tiene todo lo que podemos necesitar mientras descubrimos qué está pasando. Rarete, chavales. Bueno, episodio 2. La vida junto a la feria del condado. Vale, aquí empieza el episodio 2. Gente, hacemos un parón y sorteamos una key. ¿Queréis? Vamos a poner Kingdom. Ya está. No, algo más corto, perdón. Key, sin más, key. Gente, si queréis una key del juego, poned key, ¿vale? Sencillo, key. Voy a llevarme esto, un segundo. Vale, ¿qué? ¿Ya está? ¿Nadie más pone key? ¿Estamos todos? A la de one, a la de two, a la de three. Gente, me duele un montón la cabeza, pero voy a hacer una horita más, ¿vale? Para sortear otra key al final del stream. 1, 2, 3. ¡Pum! Cantos. Grande, loco. A ti sí que te voy a hablar por Twitch, ¿vale? Pues me queda una key más, gente. Me queda una key más aquí y otra en YouTube, ¿vale? Resubiré este vídeo mañana. Y si lo queréis, pues dejáis un like y un comentario en YouTube y tenéis otra oportunidad de ganar. Vale, parte aquí. Mantén pulsado para montar, vale. ¡Ey! ¿El cuatro ojos este? ¿Gafotas? Royal High School. Ok, hay que volver a empezar, ¿no? Ok, volvemos a empezar, no pasa nada. Un par de arqueros. Un constructor. Y a pescar, venga. ¿Esto qué es? ¿Una muralla? Falta alguien ahí. Vale, levanto una muralla aquí. What, qué árboles más raros. Vale, de este episodio no he visto nada. Esto todo es nuevo para mí. Limonada. Ah, esto es un trabajo para los niños, ¿no? Ok, vamos ampliando. Poco a poco. Murallita básica.
Otra muralla por este lado. Sí, ¿no? Venga, Argonauta, tío, un abrazo. Corta césped. ¿Qué es el corta césped? A ver. He activado el corta césped, pero no, no pasa nada, no entiendo. Estos son niños. Ah, mira, ahora los niños salen en la caja de arena aquí del parque. ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Míralo! ¡Se ha montado el cortacésped! ¿Qué está haciendo? Está cortando el césped para darte dinero. Vale, echemos abajo esto. Esto es una iglesia, a ver. Esto es lore. Gente, esto es lore. No, no es una iglesia, es una casa. Es tu casa, de hecho, ¿no? ¿Hola? No hay nadie en casa. Un momento. Hay un mensaje. Cielo, si oyes esto, necesito que prestes mucha atención, ¿vale? Quédate en casa. Está pasando algo en la ciudad, algo malo. Papá y yo estamos a salvo. Estamos en la inauguración del centro comercial con un montón de gente. Hay cosas ahí fuera, cosas sobre las que me hablaba la abuela. Algo sobre la carga de nuestra familia. Nuestra responsabilidad de liderar. Claro, por eso tú te llamas líder. Si ves esas cosas, huye, confía en mí y no mires atrás. No, no te preocupes por nosotros, estaremos bien. Quédate en casa a salvo. Te queremos. Hostia, qué turbio, hermano. Los otros Kingdoms no tenían lore. Este sí. A ver, chicos, no voy a pediros que vengáis conmigo. Mejor, porque no hace falta pedirlo. Desde luego que vamos a salvarlos. El centro comercial estará algo más de un kilómetro de aquí. Tan solo hay que atravesar la ciudad. Lo cual implica que tendremos que arreglar el puente. Muy bien, vamos a arreglarlo y ponernos en marcha. Ese es el objetivo de este mapa, ¿no? Arreglar el puente. Puede ser. Vale, ¿qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? No me da el dinero, tío. ¿Habrá algún cofre? Un portal, tío. Garage sale. Vale, buena. Vale, aquí tendré que avanzar despacio. No hay prisa, ¿no? Madonna. Mira el niño del césped, como va aquí grande. Vale. Otro nivel de la escuela. Hay que ir progresando poco a poco, ¿eh? Dinerito. Vale, pero ¿dónde pillo niños aquí, tío? ¿Dónde puedo...? ¿Dónde puedo pillar niños, gente? Arcade. Ah, lore también. Este es el otro. Espero que no hayas venido a llevarme de vuelta al campamento. Porque ya te aviso que no pienso volver a ese infierno de mosquitos. Ah, eres tú. Ese es el genio. Espera, voy a anotar mi puntuación. With. Ah, la máquina. Listo, ¿qué pasa? A ver si lo adivino. Tenéis que atravesar el puente, ¿verdad? El problema es que esos seres no identificados se han llevado mi tecnología. Si me la recuperáis, tal vez pueda hacer algo por vosotros. Y por mí. Gente, tengo que pillar niños. O sea, es lo que hay. O sea, ¿cómo queréis que lo diga? Mi tecnología puede ayudarnos a cruzar el puente. Hostias. Es que no hay donde salga. O sea,
No hay ningún punto donde salgan niños para poder pillarlos y llevármelos. No hay. Solo tengo a dos niños aquí. Los parques, ya, pero el parque solo hay uno, tío. ¿Sabes? Solo hay un parque. Mira, un niño. Toma un caramelo, vente conmigo. Vale, no sé si levantar esta muralla. ¿Ves? Me sale un niño aquí cada día, uno solo. Uf, lo tengo chungo, ¿eh? Lo tengo chungo de cojones. Vale, supongo que lo que voy a hacer es reforzar esta muralla. ¿Dónde está la muralla, por cierto? Me he rayado. ¿Dónde está la muralla? ¿Me han echado la muralla abajo? ¿Me han destruido la muralla? Me han destruido la muralla. Había otro parque justo en el portal de la izquierda. ¿En serio? Ahora voy. Vale, lo que puedo hacer es recuperar la tecnología rápido e intentar tirar el portal de la derecha, Kuangi. Pero bueno. Pero bueno, Kaipou. ¿Qué pasa, bonita? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te leía, ¿eh? Me alegra verte. Mucho. A ver por la izquierda. ¿Cómo estás, Kuangi? ¿Qué tal te va todo? Muy, muy liada. Me imagino. Pero feliz, ¿no? A ver, ¿dónde estaba el parque que decías por aquí? ¡Ah, mira! Pero claro, está contaminado. Mira, hay un niño aquí. Mira, un par de niños. Vale, perfecto. No puedo quejarme, trabajo todo, estudio todo poco, pero feliz. ¿Tú qué tal? Pues yo buscando niños para llevármelos, ¿qué te parece? Estoy buscando niños. Necesito todos los que pueda, tengo que llevarme todos los niños que pueda. No preguntes para qué, por favor. Tú no preguntes. Vale, vamos a levantar esa muralla. Vamos a poner más arcos. Vale, un par de arquitos más que sea. Tirad eso, por favor. Y seguimos limpiando por la derecha, ¿no? No puedo, no me deja. Ah, hay que tirar ese árbol. Limonada. Eso es un trabajito para ganar pasta. Y quizá en esta casa. Quizá en esta casa podemos hacer algo, ¿eh? Vale, pues este mapa va a ser muy despacito, ¿eh? Vamos a tomárnoslo con calma. Vale, ¿me tiráis este árbol? Ahí viene el nerd. Tírame este árbol. Vale. Y ahora que se quite todo lo del fondo... Para seguir limpiándose a la derecha. No me queda otra cosa que hacer. Creo que ya se va a hacer de noche, ¿no? Mira, que se quite todo lo de atrás ya, coño. Ahí está. Coño, el tío, cómo se los carga. Mira, una los empuja y los otros se los carga. Qué grande, ahí va. Mira, ahí va, ahí va. Toma. Qué grande, coño. Vale, vamos a limpiar todo esto. Quizás si liberamos esa casa ya algo, ¿eh? Igual salen niños de esa casa.
más. Vale, quiero despejar esta casa, ¿eh? No te vayas, Mangurrián. Ned Flanders, ven aquí. El Milhouse este. Día 3. El sonido de la alarma del cole, qué guapo. Vale, aquí. Ah, que hay más casas. Es todo esto, ¿no? Todo este barrio. Vale, bien. Joder, cuánta luz de repente, ¿no? Lo del fondo es un parque de atracciones. Igual es el siguiente episodio. Dame, eso es mío. Ver aquí. Milhouse. Qué calor, tío. Gente, me estoy muriendo de calor. Literal, estoy desfalleciendo. ¿Puedo quitar este? Todavía no. Vale, este sí. Dale. Y luego este. Vale, ideal. Ahora este, porfa. Y limpiamos toda la putrefacción que hay aquí. Ahí está. Ya estaría, ¿no? Me gustaría quitar este también. De puta madre, quitamos todos los putos árboles. Vale, ¿habrá algo? ¿Esto qué es? Ah, vale, aquí nos falta algo. ¡Eh, un cor... ¿Qué es esto? Correo. ¿Qué será este correo? La casa nada, ¿no? ¿Eh? Muralla. Para hacer granjas. Vale, mira, vamos a ir expandiendo un poco, ¿no? Ya toca ir expandiendo un poco. ¿Tú crees? Para hacer granjas. Vale, espera aquí un par de árboles. Un nivelito más de esto. Una espada. Vale, voy a por niños. Sí, ¿no? Vale, de puta madre. Dios, cuánta pasta. ¿Me dará tiempo a recuperar a estos niños de aquí? No, no me da tiempo. Bueno, sí me da tiempo. Dale caña, llévatelos por delante. Ahí está. Muertos. Este. Gafotas, venga. Vale, brutal. No, hombre, no, a los niños no. No te me lleves a los niños, loco. Qué pesado. Joder, los he perdido, ¿no? Aquí hay uno y el otro. Me quedé sin... Ah, no, vale. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Cómo estás? Vale, dos niños más. Día 4. A correr. ¿Para qué será lo del... Mira, otro niño. De puta madre. ¿Para qué será lo del... Lo del buzón, tío? Vamos a levantar esto. Voy a crear otro mazo. Otro arco. Y...
Vamos a subir esto. Vale, para que se quede lo de salvavidas dentro de la base. Y podamos generar pasta ahí. Y la limonada puede estar guapa también tenerla, ¿eh? Mira, vamos a levantar esto aquí. Hasta aquí, yo creo. Mira, el buzón este no sé para qué es. Ya lo averiguaremos, supongo. Y esto no sé, esto lo haces con el de la tecnología. Otro buzón. No sé para qué será, lo del buzón. Y la tecnología creo que es esto de aquí. Mira, ahí está, la radio. ¿La pillo, tío? ¿La pillo? No, me atacan todo el rato, Nah, me atacan todo el rato, tío. Anda, me andas una moneda. Vale, levantad ahí la muralla. ¡Muertos! Voy a levantar un par de niveles de la muralla. Y creo que voy a recuperar la tecnología esa, A ver qué pasa. De hecho, voy a hacerlo ya. Es más que está aquí al lado. Ahora. ¡Ah, no puedo! ¡Me disparan, loco! Hay que atacarlo. Hay que atacarlo, tío. Qué putada. ¿A qué eres sacerdote del primer códex? Lo acabo de hacer hace 5 minutos, Amador. Sí, sé que está levantado. Veo la... ¿Ves? Lo veo levantado, pero no me dan nada. Vale, mira, esto está dentro de casa, así que... Hacer limonadas. Míralo, hacer limonadas. Y eso también habría que hacerlo, ¿no? Aquí hay dinero. Vale, a trabajar ahí también. Generando economía, Ahora me faltan más niños. Mira este, con el cortacésped. Vale, otra niña aquí. Qué rico el dinero, coño. Los niños trabajando para mí. Niño. Y por aquí voy a dejar otra moneda para cuando salga el niño la recoja. Vale. Truquitos de los Kingdom anteriores. Dejas una moneda en los campamentos de niños para cuando aparezca la recoge y se beca a tu campamento, ¿sabes? Sin que tú estés ahí. Sin que tú estés ahí. Vamos a ir limpiando esto, ¿no? ¡Ataca! ¡Qué grande! ¡Loco! ¡Matadlo! Ahí está. Y hay murallas después del buzón. ¿Puede ser esa la razón por la que no está pasando nada en el buzón? Los campamentos de leprosos, eso. Puede ser esa la razón, ¿no? Que como no tengo muralla dentro de... Mira, otro niño. De puta madre, venga, a trabajar. Mangurrianes. Esto podemos levantarlo. Mire, ¿ya puedo crear campeones? ¿Tan rápido?
Vale. ¿Dinero? Vale, pues levantemos esta entonces. Y el buzón queda dentro. Igual, ¿sabes? Al estar dentro. Levantado. Pues no sé, no pasa nada. No pasa nada en la casa, ¿eh? Igual salen niños de ahí. No sé para qué es la casa y el buzón, tíos. Ni fucking idea. Vale, levántame otro nivel. A tope, tío. Por ahora lo voy a dejar aquí. La defensa de este lado se va a quedar aquí, ¿vale? ¿Cuántos capítulos crees que tiene? No tengo ni idea, tío. Que tenga los máximos posibles. ¿Este es el último nivel? Vale, no es el último nivel. Por ahora esa defensa se va a quedar ahí, ¿vale? Gracias. Vamos a levantar el último nivel del... de la hoguera. Bueno, acabo de gastar mucha pasta, igual no me llega el dinero. Justito, tío, me llega el dinero justo. Vale. Ya puedo crear ataques, ¿no? Ya podemos ordenar ataques. Por lo cual, igual sería bastante conveniente romper el portal de la tecnología. Vale. Pasar para allá es peligroso. Ey, ¿qué es esto? Se pone ella a trabajar ahí. ¿Qué es esto? Una caseta de perro. Un perrito. ¿What? ¿Esto para qué es? He levantado la caseta del perro, ¿para qué? Igual tiene que estar dentro, ¿no? De la base. Vale, aquí hay un niño. Voy a dejar otra moneda ahí. Rápido, vámonos. Joder, han pillado al niño, tío. Vale. Joder, qué pereza con los bichillos estos, loco. Que sí, toma el dinero, anda. Vale. ¿Y el niño? Aquí. Vale. Vale, podemos ir quitando estos árboles también. Poco a poco. Le escucho llorar al perrito. Seguro que tiene que estar dentro. Vale, otra niña. Pues habría que expandirse hacia la izquierda entonces, ¿no? Vale, vamos a dejar dentro el perrito, a ver qué pasa. Buah, voy a perder un montón de campo, tío.
Vale. Quítame estos árboles, por favor, pabila. Levantado. Mira el perrito, mira el perrito. Nada, oye, el perrito tampoco. No sé qué hacer con él. Vale. ¿Me quitas estos árboles? Déjame. Por favor, déjame quitar estos árboles. No me deja quitarlos. Ah, por el portal. Claro. Pues nada, vamos a levantar esto un poco. Claro, pues está muy cerca del portal. Tiene sentido. Vale, levántame otra. Y a buscar dinero por la derecha. Por la derecha es lo que mejor tengo, ¿eh? Aquí voy a dejar otra moneda para cuando salga un niño. Y aquí podemos poner capitanes ya, ¿eh? Mira este. Qué bien se lo pasa en la corta césped. Puedo atacar a la derecha ya, ¿eh? ¿Ordenamos un ataque a la derecha? Yo creo que sí, ¿eh? Me acabo de hinchar, cabrón. Vale, vamos a ordenar un ataque ya a la derecha. Vamos a recuperar la tecnología, ¿vale? Vámonos. Ofreciendo monedas a los niños. No me gustaría. No tengo por qué pagarles, pero bueno, es que alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Esos niños tienen que trabajar, no pueden estar todo el día vagueando en la calle. No salen todos maleantes. ¿Puedo levantar esta muralla? Vale, levántame a tope esa muralla, por favor, te lo pido. Y el buzón este no sé para qué es. El juego de explotar niños laboralmente, sí. Me encanta, tío. Es un buen título. Ahí está la radio que nos hace falta. Vale, ¿y cómo defiendo yo eso del ataque aéreo? Pues esos tíos bombardean. Vale, ¿desde aquí? ¿Desde aquí? Desde aquí, ¿no? ¡No, le han dado! Le han dado a uno, ¿eh? Vale, aquí no deberían darme. Vale, perfecto. Lo tengo hecho. Si te acercas demasiado, cagaste. Vale. La tengo. Aquí hay un arco tirado, ¿eh? Que alguien lo recoja, coño. Y se lo damos a este, ¿no? Laberinto de Falken. Recluta a alguien inteligente. Desafío aceptado, dice. Tenemos a Fredo, gente. ¿Por qué tiene que haber un Fredo en todos los putos juegos? No lo entiendo. Mira a Fredo. ¿Una torreta? ¿Está levantando una torreta? ¿O una torre? ¿Qué cojones es esto? Va la otra.
a trabajar en... ¿Qué coño es esto? Igual sí que es una torreta, ¿no? La flecha le metió al pobre ciervo. Párate aquí. Añade potencia de fuego. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Atacamos a la derecha. Esto tiene que ser una torreta, ¿no? ¿A cuántos niveles puedo subirla? Tiene pinta de torre... Stop. Tiene pinta de ser una torreta esto. ¿Qué cojones? Una torreta, tío. Móvil, además. A ver. Vale, está a nivel máximo, la torreta. Estoy flipando, eh. A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace la... El dron este de asedio. ¿Qué es esta fumada, tío? Puedo levantar torretas a lo largo de mi territorio. Flipando, flipando. Y la mejoro con la otra. Ahí viene el otro. Qué locura, tío. Mejórala, voy a mejorarla a tope. La, nivel, hostias. Esto es una noche de sangre. En números rojos. Eso es malo, Vale. Vamos a reventar este portal. Vamos a reventar este portal. Tú va. Dios. Otro portal. Pues otro más, dale. No había noticias de antigüedad y que va, tío. Avisaron que habían vuelto, pero no han... No han publicado nada. Mierda. Yo creo que romper dos portales a la vez es una troleada, ¿eh? El ataque va a ser muy vasto. Vale, más la luna sangrienta, sí. Esto es una troleada, yo creo, Dos portales más luna sangrienta. Por la derecha estamos muy bien defendidos, pero por la izquierda creo que no tengo nada de defensas. Igual esto es una troleada. Me voy yendo para la izquierda ya. Vale, voy a dejar aquí la defensa. ¿La puedo dejar? No.
Tiene pinta de que me he calentado, ¿eh? Ah, que puedo mejorar otro nivel. Una torreta aquí. ¿Perrito? No. Oh, aquí, aquí no. ¿Y la muralla de aquí? Ah, está aquí la muralla, ¿no? Es esta. Oye, ¿y mis arqueros? Ah, están aquí, mira. Vale, pues defendemos por aquí. En verdad quería que soltaras esto, suéltalo. O sea, déjalo ahí y ya está. Intentemos defender por aquí. Habría que levantar esta muralla, ¿eh? Habría que romper ese portal, habría que romperlo. Una moneda al perro, a ver, buena idea esa. Que alguien le dé una clave de este juego a Doomers, por favor. Claro, el perro te avisaba por dónde era el ataque, ¿no? Creo que el perro ladraba de por dónde venía el ataque. Vale, me gustaría levantar aquí una muralla, pero hay que romper este portal. ¿Rompemos el portal? Sí, ¿no? Rompedlo, por favor. ¿Ves? El perro se pone a ladrar y te indica por dónde viene el ataque. El negro está roto, el puto Fredo, ¿eh? Nah, tremenda locura de juego, tío. Tremenda locura de juego. Te sigue y avisa, sí. Te sigue y te avisa de por dónde vienen los enemigos. ¿Ves? Está ladrando por aquí. Por aquí vienen. ¿Lo veis? Pilla esto. Está ladrando por aquí, o sea que vienen por acá. ¿Lo subiré a YouTube? Sí. ¿Qué pasa, Henry? ¿Cómo estás? ¿Qué coño es eso? Coño, cuánta peña. Muertos. Vale. Ah, he cambiado de bici, soy gilipollas. Mira, niños. Bien. Niños, futuro. Qué asco de canción. Torreta. No, no tengo pasta, me quedo tieso. Hostia, me he quedado pobre de cojones. La otra tiene unos cojones, la chica. Vale, entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto, tío? Ah, este es constructor. ¿Y la tele?
No sé muy... Esta... Cambia como el tipo de arma, puede ser. Cambia el tipo de arma, ¿no? Vienen por la derecha. Está ladrando por la derecha. Niños, futuro. Vaya diarrea de pasta. Se me cae el dinero. Se me cae el dinero. ¿Y el ataque? Que quiero ver cómo funciona el arma, tío. Ah, pues no me han atacado. Ya está. Quiero ver cómo funciona esta torreta. No la he utilizado todavía. Voy a quitar esto. Otro portal. ¿Cuántos portales habrá, tío? Bastante easy por ahora. Sí, a ver, los primeros 30 días son fáciles. Más adelante empiezas a tener... O sea, empieza a haber niveles en los que llegas al nivel 60, 70, día 60, 70. Y encima te cambia la estación. Llega el invierno. En el invierno no puedes... Al menos no, en los otros kingdoms no podías cultivar, cosechar. Era súper difícil conseguir dinero. Mira, es como un cañón, ¿lo veis? Ah, parábola ahora. Yo creo que es el tipo de ataque del arma, ¿no? Parece. El televisor este. Es como el tipo de ataque del arma. ¿Poder levantar otra muralla? No, es la última ya, parece. Tampoco podías cazar en invierno, ¿cierto? No se podía. Mira, más torretas aquí. Niños. Mañana las Only Up. No creo, tío. En Kika haremos otra cosa mañana. En Only Up no creo. Pero algo haremos, eso seguro, ¿eh? Algo haremos, eso seguro, vamos. Vale, esto es una torreta, ¿no? No te gusta mucho el Only Up, a mí tampoco. A mí tampoco, no te rayes. Escúchame, vamos a terminar la derecha, ¿vale? Vamos a ir full derecha. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a terminar por la izquierda. ¿Qué cojones? Vamos para acá. Vamos para allá. Capitanes para comprobar gastos. Hombre, capitanes sería increíble, sí. Habría que pillar capitanes. ¿Ese es el puente? No. A ver, ¿venís o qué? Vale, ¿los arqueros? No hay arqueros. Bueno, ya vendrán, ¿no? Este era un día tranquilito, aquí no atacaban. ¿Qué es esto? Niños. Ni puta idea. ¡Eh, un cofre! Vale, portal. Vale, necesito los arqueros, ¿eh? Me hace falta los arqueros para poder romper esto. ¿Vienen o qué? Ahí vienen. Vale. Vale.
Día 10. Estoy avanzando más o menos rápido. Toma. Con la máscara de Predator, tú. Arqueritos, sí. Me flipa lo de las torretas, ¿eh? Las torretas estas son una locura, tío. Vale, ¿seguimos o qué? Estamos en el límite de la izquierda. Vamos a romperlo, vamos a romperlo. Ya solo podrían atacarnos por la derecha, si no me equivoco. Creo que cuando rompías todo por un lado, ya solo podían atacarte por el otro lado, ¿sabes? Hostia puta. Claro, se me acaba de juntar con el ataque por tirar el portal. Cuidado, ¿eh? ¿Me he calentado? Nada. Vamos, perfecto. Coño. Se ha metido. Bueno. Era así, ¿verdad? Si rompías por un lado, ya solo podían atacarte por el otro, ¿no? Por la montaña. Un cubo. He cambiado la bolsa por un cubo. Caben más monedas. Caben más monedas en el cubo. ¿Está cayendo gente en paracaídas al fondo? Bueno. Lo de mejorar el recipiente de monedas es nuevo, ¿eh? Eso no existía en el otro. También hacer los sorteos en Kiko es más contenido. En Kika hago sorteos también. El último portal se va regenerando. No, no. No me acuerdo. Bueno, vamos a irnos a la derecha. Y ya limpiamos del todo por la derecha. Niños, venid conmigo. ¡Ey! El niño no coge esta moneda. Ya no vale el truco de dejarles la moneda ahí. Qué putada. Niños, futuro. Mejóralo del todo. Si no me cuesta nada. Venid conmigo, que tengo juguetitos. Turbio, ¿eh? Vale, deberíamos reclutar capitanes, ¿no? Y tenerlos ya por si acaso. Un capitán. Creo que aquí me da para otro capitán. Vale, otro capitán. Está ladrando el perro, ¿por dónde? Derecha, supongo, ¿no? Está ladrando, sí. Vale, sí, el cubo este de KFC cabe muchas más monedas, tío, qué guapo. Vale, quiero ver el ataque, a ver cómo es. Y quiero ver el ataque de la torreta. Quiero ver cómo ataca la torreta. Mira, 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 mira la torreta, mira la torreta, chaval. Se los carga a todos ella sola. ¿Qué? ¿What? Esta torreta se ha hecho toda la línea ella sola. ¿Se ha hecho el ataque ya sola? Está muy roto eso, ¿eh? De las torretas. Está roto de cojones.
Vale, pues vamos a limpiar por la derecha. Chicos, ¿os está gustando el juego? ¿Qué os parece? Está mucho mejor que los anteriores, ¿no? Al menos yo lo encuentro mucho más dinámico que los anteriores. Pero de lejos. Portalito. Toma. Lo de que tengas ayudantes mola muchísimo. Hombre, si fuese cooperativo sería la hostia, ¿eh? Es que este juego en cooperativo gana un montón. Yo estaba pensando que igual la torreta es buena en early. Coño. Pero igual en late. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Esto es el barco? ¿Qué acabo de hacer? La chica tiene unos huevos. Tiene unos cojones la chica. No tiene sentido, ¿eh? Otra montura. El patinete. Era un patinete, ¿eh? Vale. A ver. Es una montura. ¡Es una montura! ¡El patinete! ¿Y qué hago en él? Es una montura, loco. ¿Pero cuánto llegas a cansarte con esto? Vale, te cansas. ¿Valdrá la pena? Vamos en patinete, ¿no? Por los jajas. Hazme un flip, voy para allá. Toma flip, 360. No, en la 1 puedes. Esto es lo que hay que reparar, ¿no? Dale, negro. Espérate, yo creo que va a ser mejor levantar estas torretas antes, ¿eh? Defendedlo, defendedle. Lo que tardas en bajar el puente, hijo. Menos mal que ha venido poderoso. Nah, ha venido poderoso, cabrón. Nah, pero el patinete no tiene nada especial, ¿no? No tiene ninguna habilidad especial, parece. Se puede spamear hasta que tu personaje se cansa. Coño, qué susto me ha dado la perra, Jelly Bean. Qué susto me ha dado. Joder, que me están rompiendo esto. ¿Muerto? La concha es durísima.
¡Eh! Los gigantones de los anteriores, míralos. Muerto. Niños, futuro. Pero nada, soy gilipollas. Tenía que haber levantado estas defensas antes. Y el contenedor está a punto de ser destruido, sí. He cambiado el tipo de bala, creo, ¿eh? ¡Mírala! Es distinta el arma, ¿no? Ahora. He cambiado el tipo de arma, creo. Al darle a la tele. Esto tenía que haberlo hecho antes, ¿sabes? Estas torretas tenía que haberlas levantado antes. Creo que lo que le estoy levantando a la torreta es la defensa, ¿no? O sea, la estoy armando por abajo para que sea más resistente, creo. A ver si lo doy otra vez. Sí, cambias el tipo de arma. Así que la otra no sé lo que es. Puedo dejar una de cada. No sé si me atacarán. Supongo que ya acabaremos la partida, yo creo, aquí. Vale, pues continuamos. Ah, me lo paso ya. Llama a la doctora Martina Lesch. Completa el capítulo 2. Pero supongo que estas defensas igual más tarde vuelves. No creo, pero... Capítulo 2 terminado. 11 días, no está nada mal, ¿eh? Lo único que estoy viendo que es un poco fácil, en el sentido de que con todas las defensas que tienes, parece muy sencillo, ¿no? Habrá que ver en episodios más largos, episodios que duren 40 días o algo así. A ver, ¿sabes? Las oleadas futuras, a ver cómo son. Toma ya. Ha sido increíble. Esto es la ciudad ya, ¿no? Madre mía, esos monstruitos han debido de acampar a sus anchas por aquí. Supongo que comerían después de medianoche. Buen gag. Ahí a... Quizás lleguemos demasiado tarde. Habrá que confirmarlo. Papá tiene un teléfono móvil. Dejadme una moneda. ¿Quiénes eran los que se... Papá, ¿estás bien? ¿Los que se reproducían por la noche? Ay, Dios mío, dime. ¿Has oído? Vale, ¿has oído nuestro mensaje? ¿Por qué el papá es negro? Estamos cerca, vamos a por vosotros. No, no, tienes que irte a casa. No, no lo entiendes. Escucha, tenemos poco tiempo, se nos acaba la batería, ¿vale? ¿Qué batería? Si es un teléfono de esos. Ah, bueno, sí, de los antiguos. Lo siento muchísimo, no creía que fuese a pasar nada malo, ¿sabes? Los gremlins eran, ¿no? Pero cuando estábamos excavando los cimientos del centro comercial... Abrimos un agujero que daba una enorme caverna. Me presenté voluntario para ir a investigar. Y entonces lo vi. Era como un santuario o algo así. Eso es el... Eso es The Kingdom. Y justo en el centro, una corona. Esto es de los antiguos Kingdoms. Le cayeron encima unas rocas sueltas y la sacaron de allí. En ese momento fue como si todo el lugar cobrase vida. Creíamos haberla sellado cal y canto. Lo que sea que hubiese ahí abajo emergió hoy de la fuente del centro comercial. Tu madre logró esconder a todo el mundo. Pero hay un cierre de seguridad. Ellos no pueden entrar y nosotros no podemos salir. Qué guapo, tío. Lo único que importa es que tú estás a salvo. Encontraremos la forma de salir. Vete a casa. Te queremos. Te... Qué juegazo, tío. Es la corona. Ahora ya todo tiene sentido. Por eso están los monstruos aquí. ¿Una corona? ¿Cómo iba a ser lo que causó todo eso? Todo esto.
Te lo explicaré por el camino, pero tenemos que entrar en ese centro comercial. Siguiente mapa, centro comercial, ¿no? ¿Qué pasa, ya, Drew? Episodio 3. Conduciendo por la calle principal. Vale, pero aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar. ¡Qué jagarral, tío! Chicos, recordad, lo que estáis en YouTube, en la descripción, tenéis el link por si queréis apoyarme en la promoción. Y si dejáis un comentario y un like, participáis en el sorteo de la tercera key, ¿vale? Que la daré el próximo día de stream o no sé cuándo la daré. Paso mañana, mañana. ¿Vale? Y aquí en Twitch, gente, exclamación promo. Voy a poner la outro y ahora nos vemos, ¿vale? Espero que te haya gustado, déjate un like y esas cosas. Chao.